Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Me presento una vez más, mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal. Y bueno gente, tenemos una noticia muy interesante relacionado al anime, mejor dicho, una próxima producción tipo H llamada Harem Camp. Es un manga para adultos, como ya mucha gente probablemente que se ha metido a este video ya sabrá. Y es que según un reporte realizado por el Anime Festa, anteriormente conocido como Comic Festa Anime y Anime Sound, el manga para adultos Harem Camp tendrá una adaptación al anime, el cual será programado para estrenarse en Japón el próximo 2 de octubre de este mismo año. Adicionalmente, también se ha revelado una imagen visual para la serie, imagen visual que obviamente no revela muchos de los atributos de los personajes, pero pues al ser un manga para adultos ya mucha gente sabe lo que tiene que esperar con respecto a esta serie. Además, se anunció la apertura al público de un sitio web oficial en donde se darán a conocer las nuevas actualizaciones sobre la adaptación al anime del manga de Harem Camp. A continuación también dejaremos lo que es el enlace en la sección de descripción del video, o también lo puedes consultar a través de mi canal de Discord sin ningún problema. Pero eso no es todo, ya que en el sitio web oficial del anime de Harem Camp también se han presentado a los primeros miembros del elenco de voz y a los miembros del staff que participarán en la producción de la serie. Que por cierto, si los quieres consultar todos, igualmente la información va a estar a través de mi canal de Discord. El enlace de la invitación va a estar en la descripción del video para todos aquellos que les interese. Algo a destacar es que el anime contará con una versión estándar que se emitirá en la televisión en Japón y una versión premium que se emitirá en la plataforma de Anime Festa. Sin embargo, Harem Camp también compartirá, se compartirá lo que es el mismo elenco de voz para ambas versiones. Algo un tanto inusual, mejor dicho, en los animes de Anime Festa. Pero bueno, la verdad es que el tema premium y el tema estándar de este anime, pues es probable que tenga que ver más que nada con el tema de la censura y algunas escenas eliminadas que probablemente se presenten más en la versión premium. No se ha dejado claro con la totalidad la diferencia entre estas dos versiones, pero pues como ya estamos acostumbrados, las versiones estándar que se pueden emitir en la televisión nipona, pues por lo general contienen cierta censura o algo por el estilo, ¿no? También contienen ciertas escenas eliminadas que posteriormente pueden llegar a ser añadidas ahora sí que a la versión premium de este anime. Pero bueno gente, ustedes díganme qué es lo que opinan acerca del estreno de este próximo anime para adultos, y pues bueno, díganme si ustedes lo van a ver. Yo por supuesto que no, porque no veo nada de esto. Este es un canal cristiano, y pues bueno, para aquellos que lo vayan a ver o lo vayan a checar, lo vayan a watchar por ahí, pues déjenme sus comentarios en la sección correspondiente que yo los estaré leyendo y por supuesto dándoles uno que otro corazoncito. Así que bueno gente, esto ha sido todo y hasta pronto, chao chao.